Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Nereida, María Alejandra, ¿cómo van? Buenas noches, profesor. ¿Cómo han estado? ¿Bien, bien? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación, por favor? Yo lo voy a escuchar, profe, porque voy manejando. Ah, tranquila, no te preocupes, no hay ningún problema. Es más, si quieres, tranquila, que esto queda grabado y yo lo publico por la plataforma como para que vayas más tranquila, ¿ok? Okay. Bueno. Listo. Nereida, no sé si me puedes confirmar si ves la presentación. Yo sí veo la presentación. Ah, ok, muchas Le gracias. confirmo. Listo. Ahorita que bajé la cabeza. Ok, muchas gracias. ¿Me escucha, profe? Y ahora sí te escucho. Ah, es Gracias, que estaba Nereida. hablando con el micrófono apagado. Sí, ya estoy viendo la Ah, presentación. ok, gracias. Bueno, hola Carlos, Pilar, buenas noches, ¿cómo les ha ido? Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Buenas Un noches. gusto. Hola, Pilar. Gracias. Qué bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, entonces, pues ya muchos de ustedes me conocen y saben cómo es que yo trabajo. Básicamente, esta primera sesión lo que hago es dedicarla específicamente a explicar cómo es el contenido del curso. Por eso la denomino estructura del curso, en donde, pues básicamente, doy los parámetros bajo los cuales vamos a desarrollar la materia. Por un lado, y por el otro, vamos a explicar las actividades evaluativas que vamos a desarrollar a lo largo del periodo académico. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, bueno, de pronto alguno de ustedes va a estar digamos que comparten espacios entre procedimiento tributario y planeación tributaria, pues digamos que es la misma estructura, explico lo mismo. Y básicamente, pues digamos que lo que cambia es la explicación de lo que son las actividades evaluativas y obviamente pues la estructura del curso, porque no es lo mismo procedimiento tributario que planeación tributaria. ¿Listo? Pero básicamente es la misma. ¿Listo? Entonces, voy a ampliar. Entonces, esta sesión, como les digo, pues la dedico específicamente a dar todos los parámetros y este es el momento es preciso para que ustedes, hola Kelly, bienvenida. Este es el momento indicado para que ustedes, digamos que aprovechen a decirme, bueno, mira, esto no me gusta, ¿por qué no lo hacemos de tal manera? Cuadrémoslo de tal otra y lo podemos manejar. Importante. Yo sé que, pues digamos que la sesión está programada para que arranque a las 6 de la tarde, pero pues digamos que, y esto lo he venido cuadrando desde hace mucho tiempo con ustedes, y es básicamente arrancar a las 6:30 porque pues muchos salen a las 6. Ahorita, por ejemplo, María Alejandra va manejando, y pues digamos que eso es un riesgo, ponerlos ahí a que se conecten, a que estén ahí pegados, mirando. Algunos se conectan desde el celular en el bus, de pronto lo roban, alguna cosa de esa. Entonces, más bien, digamos que con el ánimo de evitar eso, la programo a las 6:30 y básicamente nos vamos hasta las 8 de la noche, ¿sí? Con las sesiones que tengo a las 6:30, pues voy a programar, si necesitan alguna sesión de tutoría, pues la programamos, digamos que un sábado, como bien tengamos, poderla organizar o los jueves de 6 a 8, la organizamos y ahí damos claridad sobre la temática. Esto, pues digamos que el procedimiento tributario es bien, bien interesante, es mucha, digamos que mucha ley, mucha jurisprudencia, y de pronto en eso es de pronto como lo feíto, pero
hay que aprender a manejar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que cuando manejamos el componente tributario, también estamos asumiendo un riesgo que algo pueda quedar mal. Y ese algo que pueda quedar mal es mejor que nosotros mismos nos demos cuenta y lo corrijamos, a que sea la DIAN en la que nos golpee y nos diga, oiga, como dice mi nieta, te equivocaste. Y viene una sanción mucho más alta. Entonces, digamos que básicamente aquí lo que vamos a hacer es mirar todos esos componentes con el propósito de ir afinando y de ir conociendo cómo se hacen esas respectivas liquidaciones de esas sanciones. El curso básicamente está dividido en dos partes. La primera parte, digamos que vemos todo lo que es todo el régimen sancionatorio, parte teórica con parte práctica, ¿sí? Y luego, la última parte, que son como las dos últimas sesiones, básicamente lo que hacemos es tomar, digamos que vamos a tomar la posición de un abogado que está defendiendo a la empresa ante la DIAN. Entonces, digamos que es un ejercicio bien chévere, es bien interesante para poder conocer toda esa temática y cómo realmente nos podemos defender ante una citación o ante alguna acusación de parte de la DIAN. No es con trampas, no es tratando de ser, como dicen las mamás, marrullero ni nada de ese tipo de cosas, sino más bien amparándonos en derecho, cómo nos podemos defender, ¿listo? Hay situaciones en donde pues, simplemente nos toca es asumir y dar por hecho el tema, pero pues digamos que hasta donde se pueda defender, lo haremos, ¿listo? Entonces, partiendo de eso, el calendario académico de este periodo está organizado de la siguiente manera. La unidad número 1 arranca el día de hoy y se prolonga hasta el 13 de agosto. Ya saben, yo siempre hago dos actividades, un taller que está programado y un examen. Entonces, el examen se realiza ese día 13 de agosto. Este es el día del examen, y hasta ese día ustedes me pueden entregar también el taller. ¿Listo? Ya ahorita hablamos del taller, como para que nos quede claro, pero básicamente ese es el plazo. No significa que no lo puedan entregar antes, por mí mejor, pero el examen sí se realiza solamente el 13 de agosto. ¿Listo? La unidad número 2 arranca, entonces, el 14 de agosto y se prolonga hasta el 3 de septiembre. La misma historia. Hasta el día 3 usted puede entregar el taller. Y el día 3 vamos a realizar el examen de esa unidad número 2. El examen es acumulativo. Entra la unidad 1 y la unidad 2. Y para la unidad número 3, arrancamos el 4 de septiembre y se prolonga hasta el 13 hasta el 17 de septiembre. Igual, hasta el 17 usted me puede entregar taller y examen. Examen que será acumulativo, ya será unidad 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, gracias, Kelly. Entonces, digamos que la estructura del curso está organizada de la siguiente manera. La primera unidad o el primer corte, que tiene un peso del 33% de la nota, ese primer corte se denomina generalidades del procedimiento tributario, deberes, obligaciones y sanciones. Y usted dirá, pero ¿cómo es tan grande? ¿Lo vamos a ver en una sola unidad? No, digamos que aquí no vamos a prolongar en dos unidades. Pero como les digo, vamos a ver el RUT, vamos a ver todo el procedimiento sancionatorio y con parte práctica. Esto es bien interesante porque digamos que lo vamos a hacer a través de Excel, vamos a mirar fórmulas que nos ayuden a calcular cosas que sean mucho más fácil. ¿Y por qué no le cacharreamos ahí algo de inteligencia artificial para ver eso cómo nos puede ayudar? ¿Listo? Básicamente aquí dentro de esto, pues vamos a ver lo que es la introducción al procedimiento tributario. No está de más decir que el procedimiento tributario es el libro más grande del estatuto tributario, y eso lo vamos a ver. Vamos a hablar acerca de lo que son las etapas del procedimiento tributario y obviamente las sanciones tributarias. Para esto, a nivel de actividades evaluativas, vamos a realizar un video de un mapa conceptual sobre el procedimiento tributario según la DIAN. Ya les explico en qué consiste eso. Ese video, esa actividad, tiene un peso del 50% de la nota y el examen, el otro 50% de la nota. ¿Listo? La unidad número 2 se denomina determinación del impuesto e imposición de sanciones.
Aquí hablaremos acerca de lo que son las facultades de fiscalización e investigación, cómo está estructurada la DIAN en su interior, cuáles son las etapas que surten cada uno de los casos al interior de la DIAN y qué puedo hacer yo como contribuyente para defenderme en cada una de esas etapas. Y hablaremos acerca de lo que es el proceso tributario. Aquí hay un taller conceptual acerca de los cambios a nivel del procedimiento tributario de la ley 2277 de 2022, es decir, la reforma tributaria que está vigente hoy en día. Esa actividad tiene un peso del 50% y el examen que es acumulativo tanto de la unidad 1 y 2, que pesa el otro 50% de la unidad. Y la unidad número 3 se denomina extinción de la obligación tributaria. Como todo, hasta las sanciones tienen una caducidad. Entonces, eso lo vamos a mirar. Vamos a hablar acerca de cuál es la responsabilidad solidaria de los socios, cuál es la forma de extinguir la obligación tributaria, qué es eso el cobro coactivo, las devoluciones de saldo a favor y el análisis práctico y del proceso tributario en este caso. Aquí pues haremos un taller práctico que tiene un peso del 50% y el examen final que incluye la unidad 1, 2 y 3, que también tiene un peso del 50% de la nota. ¿Listo? Esa es la estructura del curso, es decir, la forma bajo la cual pues, la universidad ha trazado esos parámetros para desarrollar el contenido de la materia y pues, poderlo sacar adelante. Vamos a mirar un poco lo que es la plataforma para ver cómo está estructurada. Y de esta manera, pues mirar también las actividades para que todo pues, nos quede bien claro y pues, no vaya a haber inconvenientes más adelante o que queden de pronto vacíos. Y vuelvo y les digo, este es el momento de hacer acuerdos. ¿Bien? Entonces, en procedimiento tributario, a nivel de la información del espacio académico, pues todo esto es igual. Clase en vivo, aquí usted puede darle clic a este botoncito naranja. La tutoría que, pues, como les digo, con los cursos que iniciamos a las 6 de la tarde, lo que voy a hacer es que voy a programar una sesión especial los jueves de 6 a 8, con el propósito de que si tienen alguna inquietud, pues ahí nos conectamos y lo atendemos. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocarles ese enlace. Y aquí está el código QR para que, si quiere, esto, todos manejamos el calendario de Teams. Yo sé que es mucho más fácil por ahí, pero por si de pronto alguien no le quiere dar clic a eso y no le quiere dar escanear el código QR, pues listo, lo puede hacer ahí y entra directamente a esta sala en la que nos encontramos el día de hoy. Una presentación mía, un video, aquí está un video acerca de lo que es la presentación del espacio académico, del procedimiento tributario, la contextualización de ese procedimiento tributario y la guía didáctica, que es más o menos lo que les acabo de mostrar en el PowerPoint, indicando lo que es la unidad 1, la 2 y la 3. La unidad número 1 está estructurada de la siguiente manera. Entonces, tiene... digamos que aquí hay una ruta de aprendizaje y está estructurada por semanas. Entonces, esta unidad 1 contiene 3 semanas. La semana 1, pues hay que ver el video de contextualización de la unidad 1, que está aquí en la sección de información del espacio académico. Hay una lectura denominada Tax Theory and Tax Practice, The Problems of Defining, Measuring and Assessing Tax Bases. Eso es básicamente un documento que tenemos acá en inglés. Y ustedes me van a regañar y se van a poner parados y mejor dicho, pero esto es digamos que un lineamiento de la universidad con el ánimo de poder tener fogueo ya con el idioma inglés. Ustedes saben que si algo es importante hoy en día es conocer mucho de sistemas, conocer mucho de tecnología, pero también defendernos con un segundo idioma. Y en este caso, el inglés es fundamental. No significa que... Vamos a abrirlo de una vez. Este es un documento, son 28 páginas en inglés, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, para esto usted puede utilizar inteligencia artificial para traducirlo. No es el hecho, ¿sí? Yo sé que es bueno, de pronto uno tratar de leerlo y mirar qué entiende y eso que leyó y que trató de entender, tradúzcalo a ver si es lo mismo, como para que usted vaya afinando. Van a haber palabras que no va a conocer porque esto es muy técnico, esto es muy de impuestos, pero
a nivel internacional. ¿Okay? Entonces, trate de hacer ese esfuerzo, ¿sí? No lo minimice, no trate de simplemente dedicarse a traducirlo, porque digamos que después va a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque como este es un texto que está dentro del contenido, pues van a salir preguntas de esos textos en inglés, ¿ok? Dentro del examen. Puede que no le salga ninguna, puede que a alguno le salgan dos o tres preguntas, porque usted sabe que eso es aleatorio, entonces, para que se vayan preparando. Entonces, por favor, hágalo con mucho juicio. Vuelvo y les digo, no lo traduzca sin antes haber hecho un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es que en el examen se va a estrellar, ¿sí? Si usted no tiene esto, no tiene el contexto claro en inglés, en el examen le sale una pregunta y se va a bloquear y le va a tocar ir al pinochazo y posiblemente va a perder ese punto. Entonces, pues, digamos que, y además a nivel de ejercicio propio, pues yo creo que vale la pena y es un buen parámetro para medirnos qué tan bien o qué tan mal estamos a nivel de ese segundo idioma, ¿ok? Vuelvo y les digo, pues esto se lo puede traducir en cualquier momento, ya pues digamos que va en criterio de cada uno, pero sí es importante que por lo menos haga el esfuerzo para tratar de entenderlo en inglés, ¿listo? El segundo habla acerca de lo que es la justicia tributaria. Es un libro que está publicado en la biblioteca de la universidad. Básicamente dice que hay que leer el capítulo 1, denominado Panorama de la Justicia Contencioso Tributaria Colombiana. Ese es ladrilludo, de una vez les digo, no voy a poner a decirles mentiras. El texto no es pues de los más chéveres para ponerse a leerlo. No lo vaya a leer entre la cama ni de fondo, no lo vaya a leer de noche, no. Y se le ocurra, madrugue, léalo con una buena taza de café, porque no es de lo más chévere para leer. Es muy técnico, es muy jurídico. Va a haber cositas, va a haber palabras que de pronto le van a costar y va a tener que indagar un poquitico más sobre qué significa esa palabra, qué significa ese término para poderle dar contexto a todo el párrafo y que le quede bien comprendido ese texto. Y sí, de pronto, como digo, no es de las lecturas más chéveres, pero es bien importante y tenemos que irnos metiendo en ese tema del componente tributario. Usted sabe que si algo, es decir, hay carreras que son amigas, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería industrial con la administración de empresas, la ingeniería electrónica con ingeniería de sistemas, pues la contaduría con el derecho, ¿sí? Es, digamos que la mejor llave que hay entre carreras es esa, contaduría con derecho. Entonces aquí, pues básicamente, estamos haciendo eso. ¿Listo? El otro contenido es un video, y aquí ya empiezan las cositas a ponerse más chévere. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver un video que habla acerca del procedimiento tributario, pero desde la óptica de la DIAN. ¿Okay? Un video, este video tiene un peso, tiene un tiempo de 1 hora 20. Digamos que es muy bien explicado, lo explica una abogada de la DIAN que tiene todo el concepto perfectamente claro y da todos los tips sobre cómo se debe interpretar y cómo se debe comprender la norma. Una cosa es cómo yo la interpreto y otra es cómo la interpreta la DIAN y por lo general ahí es en donde vienen las peleas. Entonces tratar uno de convencer o de evangelizar a la DIAN, decirle no, pero es que yo lo entiendo de esta manera. La DIAN me dice, no señor, esto es así, así, así. Entonces, para evitarnos ese tipo de cosas, ahora no quiero decir que es que nunca, que la DIAN no se equivoca, la DIAN comete muchísimos errores, ¿sí? Pero eso es un desgaste jurídico y cuando estamos hablando de un desgaste jurídico, estamos hablando de dinero, de tiempo, y no estamos como para ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, este es un video, el video número 1, 1:20. El video número 2 se denomina procedimiento sancionatorio, también es de la DIAN. Todos esos videos son de la DIAN. Este es de 1 hora, ¿sí? Lo explica la misma abogada, pero va muy bien estructurado. Vale la pena que se vean los 4 videos. Bueno, ya les dije, son 4 videos, no quería dañar la sorpresa, pero bueno, creo que son 4 o 5. Entonces, video procedimiento sancionatorio,
que es como una segunda parte de esta, de este video número 2. Este son 45 minutos, mucho más cortico. Y el otro video se denomina procedimiento sancionatorio. Tiene una duración de 1 hora 8 minutos. Y básicamente la actividad de esta unidad número 1 versa sobre esos 4 videos. ¿Ok? Entonces ya les explico. Ahora, el otro contenido es el procedimiento tributario. Es un video, si es largo, pero es una sesión magistral que dan en una de las universidades en donde hay una persona de la DIAN que está explicando qué es específicamente eso del procedimiento tributario, cuál es su alcance, cuáles son sus bondades, para qué sirve, para qué es bueno, para qué es malo, etc. Son 2 horas, pero son bien enriquecedoras y va a quedar usted con los conceptos bien claros. Luego viene otro video que es el RUT. Este ya es mucho más cortico, son 10 minuticos. Viene un resumen de la reforma tributaria, ley 2277. Y usted ya en este momento me está diciendo, pero usted qué cree, que yo no tengo familia, que yo no tengo más materias, que tranquilo, pero aquí lo vamos a ir organizando de la mejor manera como para que lo podamos sacar adelante. Este en resumen, pues digamos que mira con algo de detenimiento lo que es la reforma tributaria, la última, la que está vigente. Y pues digamos que aquí tiene lo que es la, todo lo que fue la ley 2277, pero aquí viene estructurado por partes como para que usted pueda leer lo que más le interese y sobre todo estas novedades en el régimen sancionador. Esto es lo que más me interesa que le quede claro. No me interesa que se vaya a poner acá a mirar qué es el concepto de residencia fiscal y ese tipo de cosas, no, porque ahorita lo que nos interesa es todo el tema del procedimiento sancionatorio, ¿listo? Y lo que tiene que ver con el procedimiento tributario. Digamos que es un buen resumen, como para que lo pueda explorar. Igual les voy a compartir otros resúmenes que hay. Bueno, no sé si creo que en la siguiente unidad hay otros, pero digamos que de esa manera lo vamos a ir manejando, ¿listo? Importante también, aquí hay otro, se denomina Efectos de la Reforma Tributaria Ley 1943 del 2018. Usted mira, pero eso para qué, si ya pasó. Lo que pasa es que la actividad de la unidad 2 es un comparativo entre las últimas 3 reformas tributarias. Entonces aquí digamos que le tengo este también como para que lo pueda leer. Es un resumen, no es tan grande, es bien interesante y viene bien explicadito en 44 páginas, pero me interesa solamente que se concentre en la parte del procedimiento tributario, ¿listo? No se vaya a leer todo el documento, pero si lo quiere hacer, pues fantástico, pero si no, pues únicamente céntrese en la parte del procedimiento tributario, ¿listo? Recomendación importante, descargue ese material, por favor, no se confíe en que lo va a tener ahí en la plataforma, porque algo puede pasar. Ustedes saben que la ley de Murphy existe, esa vaina, cuando uno tiene que hacer algo, cuando tiene que echar mano de la plataforma, algo pasa, se bloquea, se cae, a usted le cortaron el internet, algo sucede y vienen los inconvenientes, si usted se estresa, no puede hacer la actividad. Entonces más bien descargue esos materiales, guárdelos ahí en una, digamos que en un espacio apropiado en su equipo, y de esa manera lo tiene controlado y usted no depende de internet. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Bueno. Y esos son los contenidos de esta unidad 1. Dime. Bueno, profe, ya estoy en la casa, ya lo estoy viendo en el computador. Pero lo he estado escuchando y escuché todos los contenidos. Sin embargo, yo soy nueva, me estoy estrenando, estoy un poquito desorientada. Okay. Muy desorientada, le digo. Vi que hay que ver video, leer tanto en inglés como en español, y no me queda claro cómo es el proceso de los exámenes. Creo que por cada unidad hay una actividad que es un taller.
Si no me, sí, no me estoy equivocando. Un resumen de lo que le estoy diciendo, lo que le entendí. Y, okay, y un examen por cada unidad, siendo cada uno acumulativa. La unidad 2 de lo que la unidad 1 acumula, la unidad 1 y la unidad 2, y así sucesivamente. Los exámenes son como... Bueno, entonces, los exámenes se realizan un solo día, digamos que el día final del corte, como les decía en, cuando estábamos viendo la presentación, el día 13 de agosto va a ser el examen de la unidad número 1, eso es un domingo, ese domingo desde las 001, del domingo hasta las 23:59 va a estar habilitado el examen, para que lo puedan contestar. Yo les mando un correo, les mando unas instrucciones para que lo puedan contestar. El examen, digamos que son 10 preguntas de todo el contenido, entonces se pueden imaginar que sale un banco de preguntas inmenso, pero este periodo con la característica de que como hay contenido en inglés, pues de ahí van a salir preguntas en inglés. Entonces, como para que pueda leer el contenido, se vaya preparando. Yo les daba como tip el que primero fueran leyendo el documento en inglés, trate de irlo escribiendo. Es que lo importante de ese segundo idioma es que para poderlo practicar, usted tiene que leer e ir tomando apuntes, y en la medida en que lee en inglés y transcribe de pronto en español, pues no, es lo más chévere, pero estamos manejando esa técnica. Si usted traduce y lo va escribiendo, después cuando usted lo traduzca realmente, ya va a poder comparar lo que usted escribió con lo que le está arrojando la aplicación, y va a ver en qué falló. Y pues es un proceso un poco largo, pero pues digamos que es una técnica que cuando no conocemos bien el idioma, pues nos va a funcionar, y nos funciona de una muy buena manera. Frente al... No le entendí, disculpe. No traducir, sino... No, el propósito... Perdóname, María. Sigue, por favor. No, eso, que la idea es leerlo en inglés y tomar como las ideas principales. Sí. Sin traducir. Pues mira, mi recomendación es léalo en inglés, váyalo traduciendo, lo que usted entiende, lo va traduciendo, y luego... digamos que, ¿qué quiero decir con traducirlo? Yo lo leo en inglés y voy tomando notas en español a ver si eso me quedó bien comprendido. Luego tomo ese pedazo y lo traduzco. Yo puedo copiar la URL de ese documento en Google Traductor y él me traduce todo el documento a español. Y en esa traducción yo cotejo si lo que me está arrojando Google es igual a la traducción que yo hice, y de esa manera me voy fogueando. Pues digamos que es una técnica que cuando estamos empezando a aprender el idioma, pues funciona y funciona bien, ¿sí? Pero si ya tú manejas el idioma, pues no hay ningún inconveniente, ya pues digamos que haces la lectura y sacas tus conclusiones, ojalá en inglés, y de esta manera pues ya tienes el concepto totalmente claro. Pero para aquellos que no conocen el idioma, pues digamos que esa sería una buena alternativa. No sé si me hice entender, María. Sí, muchas gracias por eso. Ok, muy bien. Ya ahorita que hablamos de las actividades, como para que nos quede un poco más claro, ¿listo? Entonces ya viendo los contenidos y que pues, cada uno abre, los videos funcionan y todo esto, no me alejo, hoy funciona todo, ¿sí? Pero de pronto, de aquí a una semana... En la DIAN les dio por cambiar las plataformas y ya los videos no están en la dirección en que están ahora. Algo puede pasar, entonces por favor me comentan, me mandan un correito y yo entro y busco el contenido y se los comparto de nuevo. ¿Listo? Las actividades, entonces como ven acá, la actividad 1 es un video. Está habilitado desde el día de hoy hasta el 13 de agosto, que es el día de la entrega. ¿Y en qué consiste esa actividad? Aquí ir a la asignación. Editar la asignación. A mí me sale así por lo que soy el tutor. Entonces, pero ustedes lo lleva directamente a la actividad. Básicamente, aquí lo que nos dice es, hay que realizar un video apoyándonos. Digamos que lo que vamos a hacer es un... ¿qué dice acá? ¡Qué horrible! A ver, sí.
Ay, Dios, nunca me había pasado esto. Ah, bien, ahí está. Listo, listo. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, vamos a desarrollar, vamos a hacer un video, ¿sí? Esa es la actividad, un video. ¿Cómo lo va a hacer? Hace un mapa mental, un mapa conceptual, en donde yo lo que voy a hacer, les voy a asignar, ustedes se van a organizar en pareja, ¿sí? Pues, yo sé que les cuesta, sé que han tenido malas experiencias, sé que, pero digamos que esto les va a servir, esa pareja que arme ahorita le puede servir también para desarrollar la actividad de la unidad número 2. Entonces, pero si no quiere hacerlo en pareja, pues me dice y listo. Y espero que me lo digan ahorita al final para yo poderlos ir organizando una vez e irles asignando el video que deben ver. Bueno, todos deben ver los cuatro videos, pero para la actividad es solamente un video. Entonces, usted, por ejemplo, está fulano con sutana. Los dos, a los dos yo les asigné el video número uno de la DIAN, los que vimos ahorita. Yo le digo, mira, tu video es el número uno. ¿Qué tienes que hacer? Verlo, comprenderlo, asimilarlo y con base en ese video vas a desarrollar un mapa conceptual en el cual en 10 o 15 minutos de manera muy resumida y muy concreta nos vas a explicar ese videote que dura hora y media en 10 o 15 minutos usando un mapa conceptual. No me interesa que aparezcan ustedes en el video, si lo quieren hacer, fantástico, si no, no hay ningún problema. Pero lo importante es que el show quiero que se lo robe el mapa conceptual y la forma bajo la cual usted va a explicar ese video. ¿Listo? ¿Sí me he hecho entender hasta ahora? Sí, señor, este video es de cuánto minutos. Máximo de 15 minutos, que esté entre 10 o 15 minutos. Ese es el tiempo adecuado. Ahí en la descripción, eso está establecido. Sí, Discúlpeme que básicamente. no he leído. Tranquila, no, no hay ningún problema. Entonces, básicamente aquí lo que les digo es, tomando como base la definición de mapa mental, aquí les digo qué significa el mapa mental. Y luego les digo, hay que realizar un video apoyándose en un mapa mental sobre los videos de la DIAN publicados en la plataforma, los que están en la unidad número uno. Esta actividad le permitirá afianzar sus conocimientos sobre lo que es el procedimiento tributario y sancionatorio, tomando como base los conceptos y explicaciones dados por la DIAN. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo es la descripción de la actividad? Dice, para el desarrollo de esta actividad, usted deberá hacer lo siguiente. Primero, el docente organizará las parejas para que desarrollen esta actividad, pero como estamos aquí casi todos, pues lo organizamos de una vez y no queda así como tan autoritario que yo digo, ay, Mauricio con Luis, ¿sí? Y de pronto están bravos, tienen problemas. Y no les va a rendir y eso va a ser hasta un conflicto, hasta de pronto pierden la nota. Entonces, si ustedes quieren, armamos las parejas ahorita al final y les asigno de una vez el video. Segundo, hay que ver los cuatro videos. No significa que porque usted se va a enfocar en uno, solamente me va a ver un video. No, hay que ver los cuatro. Pero la actividad la va a desarrollar sobre el video que yo le indique. ¿Listo? Entonces dice ver los cuatro videos de la DIAN publicados en la plataforma. Esto para que tenga los conceptos claros y un contexto completo de toda la temática. Tercero, con el video que le he asignado, bueno, con el video que le ha asignado el docente y en compañía de su compañero con el cual decidió realizar la actividad, estructure un mapa conceptual del tema para que se apoye en este y pueda realizar el video explicativo del tema asignado. Cuarto, el video a realizar máximo debe tener una duración de 10 a 15 minutos y deberá contemplar toda la temática expuesta en el video de la DIAN. Y quinto, los videos son los siguientes. Aquí vuelvo y los coloco. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que hay que realizar. Inquietudes, dudas, sugerencias que tengan. Bueno, profe, yo como le dije, cuando soy nueva, no conozco a nadie y no sé, cuando dice, me habla de trabajar en pareja, pues no, nada más lo he visto a usted, no sé quién más está en mi clase. Entonces, Okay, okay. para mí se está haciendo cuesta arriba, pero bueno, quiero adaptarme a esto, adaptarme rápido para poder dar lo mejor de mí y bueno, sacar adelante esto.
Oh, tranquila, lo entiendo y ahorita entonces digamos que organizamos las parejas y trato de dejarte con alguien para que puedas ponerte en contacto, cruzan sus números de celular, están en permanente contacto para que tengan esa sincronía al realizar la actividad. ¿Listo? Digamos que una parte la... No, 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 a ti. Una parte la doy yo, pero la otra pues la desarrollan ustedes con el propósito de que todo esto nos quede bien claro. Listo. Entonces, esto es lo que es la actividad de la unidad número uno, el taller. Y pues el examen va a quedar, el examen siempre queda publicado aquí en esta sección, en el menú principal, en esta franja azul, hay una sección denominada cuestionarios. En esos cuestionarios, ustedes le dan clic y ahí van a encontrar los exámenes. ¿Ok? Simplemente, pues aquí va a aparecer habilitado. Y usted le va a dar clic, yo le doy instrucciones porque digamos que el examen es un solo intento, solamente le sale una pregunta y hasta que responda esa pregunta no puede continuar a la siguiente y además cuando ya respondió esa no se puede devolver, entonces hay que estar muy seguro, tiene tiempo, entonces esas son como condiciones que yo les explico en una presentación muy pequeña, la cual se las comparto a todos al momento de publicar el examen. Listo. Eso frente a los cuestionarios. Bueno, aquí digamos que vimos lo que era la unidad 1. Profe, otra duda. Los Dime. cuestionarios. Dime. Ajá, los cuestionarios son similitud de a un examen, ¿es para prepararse o es el examen? No, es el examen como tal. Lo que pasa es que aquí en la plataforma, esta es una plataforma gringa, entonces le hacen la traducción y la traducción no es la mejor. Entonces aquí le llaman, por ejemplo, a las tareas, le llaman asignaciones. Asignación en español como que no nos suena, pero eso es una tarea. Cuestionarios es básicamente el examen como tal, no es que sea algo preparatorio para el examen, no es simplemente ya entrar directamente a resolver el examen. ¿Ok? Okay. Listo, entonces, la unidad número 2 está estructurada de la siguiente manera. Igual tiene su ruta de aprendizaje en donde se dice, bueno, por semana, ¿qué deben leer? ¿Sí? ¿O qué deben ver? Y aquí viene entonces a nivel de los recursos digitales, viene otro documento en inglés, Fundamental Principles of Taxation. Básicamente aquí lo que hay que leer es el capítulo 2, ¿sí? Es un documento que está, digamos que en línea, pero lo puede descargar. Pero aquí, digamos que tiene acceso a todo el documento, son 290 páginas. No se vaya a leer las 290 si lo quiere hacer fantástico, pero por ahora leas el capítulo número 2 de este texto. Que igual, pues, si se dan cuenta, pues la lectura es bien, la letra es bien pequeña, no es así como. Pero tiene una característica bien importante y es que viene explicado o viene redactado estilo las normas internacionales, como si fuera la Biblia. Y que viene como por capítulos y por versículos. Entonces aquí viene que dice 17, el párrafo 17, y ahí explica luego el párrafo 18, el párrafo 19, así son las normas internacionales. Vienen descritas de la misma manera. Entonces, pues digamos que esto, de una u otra manera, pues lo podemos abordar de una mejor. De una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Como les digo, descarguen todo este material, por favor. Eso les va a servir no solamente para el desarrollo del curso, sino de aquí en adelante para su formación profesional. El segundo documento, bueno, este es el Estatuto Tributario Nacional, no es para que se lo lean. Sí, es simplemente porque, digamos que este es el estatuto tributario que yo utilizo. Se me hace que es el más completo y además explica la historia de cada uno de los artículos, de cada uno de los capítulos, cuándo cambió, por qué cambió, cuál fue el cambio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es bien, bien chévere, bien estructurado. Esto lo vamos a utilizar. Esto es una herramienta que vamos a utilizar a lo largo del desarrollo del curso. ¿Listo? Pues no es para que lo descargue, si quiere imprimirlo, pues está en su derecho, pero esto es muy largo y además cambia,
cambia constantemente, entonces digamos que no es buen negocio, pero sí que tenga la URL guardadita para que cada que hablemos de un artículo usted se pueda de una vez dirigir a esto y lo pueda ver en línea y de esta manera pues tener el concepto completamente claro. Diccionario básico tributario contable. Este también es un documento, no es que sea pues lo más grande, pero le va a ayudar muchísimo a entender términos jurídicos y tributarios que se manejan, ¿ok? Entonces, pues viene estructurado por la A, es decir, por todo el abecedario. Descárguelo, por favor, y además en esta página Contabilidad para Todos, y no es que tenga negocio con ellos ni nada de eso, pero usted puede descargar muchos libros que están ahí en línea. ¿Por qué lo tienen? No tengo la más remota idea, pero aproveche y descargue eso que está ahí habilitado y sin costo, ¿ok? Hay libros de finanzas, de auditoría, de contaduría, de tributaria, de matemática, de física, de todo lo que necesite. Entonces, pues digamos que es una muy buena herramienta. ¿Listo? El diccionario. Aquí hay otro documentico en inglés. Information and Communication Technology and its Impact of the Economy. Para el cual hay que leer solamente el capítulo número 3, es del mismo material, del mismo contenido que vimos ahorita, pero aquí solamente el contenido número 3 es un documento bien interesante, es de la OCDE, en donde hacen todo un análisis de los sistemas tributarios de los países miembros de la OCDE. Y pues Colombia es un país miembro. Entonces, es bien importante medirnos. Eso es para pasar vergüenzas, porque siempre estamos de últimas, pero digamos que es más que todo como para podernos comparar con esas buenas prácticas que tienen implementadas esos países frente a lo mal que nosotros hacemos acá en el país. ¿Listo? Resumen detallado de la Ley de Inversión Social. Esta es la Ley 2155 del 2021. Aquí está, este es un resumen, esto sí ya es un resumen de 10 páginas. Y básicamente lo que me interesa es que se centren en el procedimiento tributario. El resto, chévere que lo puedan leer, pero lo que a mí me interesa es el procedimiento tributario, ¿listo? Que pues básicamente es una parte bien pequeña en este tipo de resúmenes. Bueno, se me perdió acá. Ahí se los dejo. Este es un video, habla acerca del procedimiento tributario, acuerdos municipales, procedimientos tributarios aplicables, etcétera. Es un video, pues no es tan largo, son apenas 5 minuticos, pero explica con muy buenos tips el procedimiento tributario que aplica para el tema de los impuestos territoriales, ¿ok? Esto es otro video chiquito, eso es, habla acerca de las diferencias entre notificación y emplazamiento, eso lo vamos a explicar en nuestras sesiones sincrónicas, es una explicación de 8 minutos 30, pero digamos que nos dan mucho contexto frente al alcance de una notificación en relación a un emplazamiento, cambia completamente. ¿Listo? Viene también lo que es otro video que habla acerca de lo que es la experiencia legal. Lo que es el emplazamiento para declarar. Este ya es un video un poquitico más largo de 32 minutos. Lo que es la liquidación de aforo. Este dura 27 minutos. Y lo que es la defensoría del contribuyente, que tiene una duración de 50 minutos. ¿Listo? Ese es el contenido de esta unidad. Importante, dos documentos en inglés, como para que los vaya a ir preparando. La actividad es un taller que si usted quiere lo puede desarrollar en pareja con la misma persona que hizo el primero. Básicamente consiste esta actividad en lo siguiente. Consulte los principales cambios que a nivel de procedimiento tributario han implementado las tres últimas reformas tributarias, la Ley 2010, la Ley 2155 y la Ley 2277. Cuando ya tiene ese material, ¿ahora qué le pido? Elabore una matriz en donde aparezcan los cambios de procedimiento tributario de cada una de las reformas tributarias. Tercero, de los cambios en procedimiento tributario que trae la Ley 2277, seleccione los tres más importantes a su consideración
explíquelos y dé un ejemplo claro de cada uno de ellos. Esa es la actividad. ¿Listo? Sencilla, no tiene mucha trascendencia, pero pues va a requerir algo de trabajo. ¿Listo? Importante, esta actividad la deben subir a la plataforma. La redacción, yo soy muy mamón con eso, ¿sí? Con la redacción, con la ortografía. Ojalá lo hagan con un diseño creativo, porque es que, pues, no importa si usted lo hace en un Excel o en un Word, en tablas, pues no tiene ningún inconveniente. Para mí no hay problema con eso, pero es bien importante que sea fácil, que llame la atención leer, ¿sí? Eso sería bien importante. Pero si de todas formas de pronto usted me dice, no, qué mamera, es bien, bien cansón esa tarea y fuera eso quiere que la haga bonita, pues no hay problema. El diseño es algo adicional, algo estético, pero que he visto que funciona y para uno es muy chévere poderlo leer. Es más fácil abordar uno ese tipo de materiales, ¿okay? Este taller debe contener, bueno, hay que mirar todo el tema, váyase preparando para lo que es el taller. Perdón. han pasado cosas peores con la cámara encendida. Entonces, básicamente, se me fue la broma. bueno, les decía, váyase preparando para lo que es el trabajo de grado. ¿Sí? Van a necesitar, ese trabajo de grado debe tener portada, debe tener introducción. Foguéese con esto, elabore las introducciones, algo bien chévere, y ustedes me dirán, no, pero ya con ChatGPT lo puedo hacer más fácil. Sí, lo puedo hacer, y es muy difícil tratar de pronto de, digamos que, de, mirar o de cotejar si hay plagio, por ejemplo. Eso es muy difícil, pero no lo haga tanto por hacerme trampa a mí, sino hágalo porque usted aprenda, ¿listo? Es cómo realizar una buena consulta, si de pronto esa introducción que usted quería coincide con la que le está arrojando la herramienta, etcétera, etcétera. Todo esto debe tener introducción, objetivos, el ensayo como tal, las conclusiones, todo este tipo de cosas. ¿Listo? Y aquí están los materiales como para que usted pueda hacer uso de ellos también, aparte de los que están publicados en la plataforma. ¿Listo? Bien. Aparte de esto, entonces viene lo que es el examen, examen acumulativo, unidad 1 y 2, y que pues va a tener preguntas en inglés con base en los documentos que están publicados en la plataforma. ¿Bien? Preguntas, inquietudes que tengan frente al tema. Profesor, una pregunta. Hola Luis. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. No, simplemente tenía una pregunta, profesor. Cuando dice acumulativo, unidad 1 y 2, o sea, del examen, ¿podría salir alguna pregunta que tenga que ver con el contenido de la unidad 1? Sí, Luis. Eso es a lo que hago referencia con el tema del acumulativo. Es decir, armo el examen con preguntas de los contenidos de la unidad 1 y con preguntas de los contenidos de la unidad número 2. Ok, perfecto. ¿Listo? Además, a ti Luis por la participación. Además de eso, pues digamos que no es solamente los contenidos, sino también lo que vemos en las sesiones, ¿ok? Las sesiones todas quedan grabadas, a ustedes se las publico en la plataforma, ya les muestro en dónde quedan publicadas. Aquí en contenido. Aquí hay un cajoncito que se denomina grabaciones, sesiones sincrónicas. Usted le da clic y aquí van a aparecer los videos. Entonces, aquí mañana les va a aparecer el video de la sesión número 1, que es esta, denominada estructura del curso. Usted le da play y lo va a poder ver sin ningún inconveniente. Son videos que yo descargo de la plataforma, los subo a YouTube para evitarme problemas de que, profe, que es que no tengo permisos, profe, que es que no veo, que ese tipo de cosas, me los evito subiéndolos a YouTube. ¿Listo? Entonces va a tener acceso a ese material y también lo va a poder estudiar desde ahí, porque pues de ahí también salen preguntas, ¿ok? Listo. Y la unidad número 3 está estructurada de la siguiente manera. Arrancamos con un documento en inglés.
Es el mismo material, solo que aquí vamos a leer el capítulo 4 de Digital Economy, New Business Models and Key Futures. Básicamente, es el mismo documento, como les digo, pero enfocándonos únicamente en ese capítulo, en el capítulo número 4. Todo esto, digamos que, si bien es cierto, está, digamos que la base es la parte tributaria, pero la parte tributaria se habla con todo. La parte tributaria se habla con la parte económica, la parte tributaria se habla con la parte contable, la parte tributaria se habla con el modelo de negocio de la empresa. Entonces, es mucho el alcance que tiene, que tiene nuestra parte tributaria. En ese orden de ideas, tenemos que tener contexto de todos esos componentes. ¿Para qué? Para poder entender si nuestro sistema tributario es bueno o es malo. Si nuestro sistema tributario en la región es bueno o es malo, ¿sí? Y de esa manera poder determinar cuáles son realmente las verdaderas dolencias que tenemos como país desde el aspecto tributario, ¿okay? Entonces, van a encontrar muchos análisis, pero que digamos, al ser un libro tan enfocado en lo tributario, cuando usted se lea el capítulo 1, va a poder comprender muchísimo más fácil estos otros capítulos. ¿Por qué? Porque ya tiene el componente técnico y casi todo esto maneja la misma, digamos que tiene como la misma redacción, entonces va a ser mucho más fácil de entender, ¿ok? Utilizan casi que siempre las mismas palabras. Y vuelvo y digo, es muy técnico, entonces es más fácil que lo podamos entender. Habla acerca de lo que es el comercio electrónico, todos los componentes, y comienza a hacer análisis comparativos entre cada uno de los países que hacemos parte de la OCDE. Aquí usted va a encontrar que casi siempre México y Colombia somos los de las vergüenzas, estamos aquí a lo último, pero pues digamos que es chévere compararse, o bueno, eso es deprimente, compararse con esos otros países, pero para podernos entender qué tan bien o qué tan mal estamos, hay que compararnos, ¿listo? Entonces, eso es básicamente lo que contiene este tipo de material. Luego viene lo que es la caracterización del proceso de cobro persuasivo y coactivo de la DIAN. Es un documento de Actualícese. Importante en Actualícese, cree su cuenta, no le van a cobrar. No trabajo para Actualícese, pero tiene muy buen material, tiene mucho contenido. Y vale la pena pues estar al tanto en este tipo de plataforma. Entonces, usted simplemente acá crea su cuenta y ya cuando la tiene, inicia sesión, vuelvo y le digo, esa cuenta, esa creación es totalmente gratis. No tiene que pagar absolutamente nada y va a tener acceso a material de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Importante también, trate de suscribirse al canal en YouTube. Se le da clic al video, le da aquí abrir en YouTube. Y una vez lo abra en YouTube, pues ya digamos que va a poder tener acceso al canal. Aquí en Actualícese, simplemente le da clic a esa sección de Actualícese y se suscribe. ¿Listo? ¿Por qué es importante suscribirse? Porque esta gente da muchas, es decir, diariamente publica dos videos con temas de mucha actualidad. Entonces, cuando estamos en época de rentas naturales, muchos videos van orientados a explicarnos renta de personas naturales. Cuando es personas jurídicas, renta de personas jurídicas. Cuando se acerca a vencimientos del IVA, del régimen simple, todo esto hay mucho material que ellos están publicando constantemente. Importante, hay dos secciones, una que es videos, en donde están pues, los videos que ellos van publicando, pero todos esos videos que hacen en vivo están en esta sección que dice en vivo, ¿ok? Ahí es en donde usted va a encontrar, por ejemplo, aquí, billeteras digitales, un impulso para la inclusión financiera. Y usted dirá, bueno, ¿pero eso para qué me sirve? Esto es importante. Estos son problemas coyunturales que como sociedad tenemos y son temas que le están pegando fuertemente a la economía. Par de formatos de declaración de renta, eso está programado para el 26 de julio. En fin, aquí va a encontrar usted mucho contenido que le va a servir para su desarrollo profesional. ¿Listo? Perdónenme la publicidad, pero es un buen material. Esto. Y otro documento en inglés, Identifying Opportunities for Webs in the Digital Economy, leer el capítulo 5,
del mismo material, pero enfocado específicamente en el capítulo 5. ¿Listo? Entonces, como para que lo tenga. Importante también, suscríbase. La OCDE tiene newsletters que está sacando casi que semanalmente. Entonces, suscríbase a eso. Así sea que se le vuelva paisaje en su correo electrónico, pero que habrá algo que le va a llamar la atención y eso lo va a leer y ahí usted se empieza a enrolar en ese tipo de lecturas. Es importante, escogimos una carrera, siempre lo he dicho, escogimos una carrera que nos toca estar leyendo y para colmo de males cada año cambian cosas, entonces nos obligan a eso. Y si esas lecturas las acompañamos con temas de actualidad, pero de índole internacional, pues va a ser muchísimo mejor. Usted va a ser un contador con esteroides. ¿Listo? Bueno. Video, tiempo de prescripción de una deuda. Otro documento en inglés. Broader Direct Tax Challenge Raised by the Digital Economy and the Options to Address Them. Leer el capítulo 7. El ADN del litigio tributario, aduanero y cambiario. Y listo. Bien. Este. Esto abre. Es que. Okay. Yo, por lo que estoy en Firefox y lo tengo con un antivirus, él me bloquea muchas cositas que sospecha que no son seguras. Entonces, pues, digamos que posiblemente le pase a usted, pero. Pues, no hay problema, estos contenidos ya los he mirado y las plataformas son de confianza, pero los navegadores también tienen unas herramientas adicionales que nos protegen de eso, pero pues digamos que esto se puede confiar con total tranquilidad. ¿Listo? Ahí está el material. Y el taller de la unidad número 3 consiste en lo siguiente. Entonces, aquí son ejercicios que vamos a empezar a ver desde la próxima sesión. Entonces, aquí nos dice, hay que dar respuesta a los siguientes enunciados. Primero, el señor emérito Chivata, no soy el mejor para los nombres, pero el señor emérito Chivata decide montar una miscelánea y se matriculó en Cámara de Comercio en octubre 6 del año 2021, pero no se inscribe en el RUT. Y ya si ustedes van a decir, pero ¿cómo no se va a inscribir? Si eso ya es automático. Sí, todos estos son casitos que les traigo ahí. Simplemente háganlos, ¿sí? No los tome tan a pecho. Simule en su cabeza que esto está pasando y usted va a calcular las sanciones que a estas personas se le van a imponer por el tema de no estar inscrito en el RUT, ¿ok? Yo sé que hoy en día eso es automático, eso ya uno va y se registra en la Cámara de Comercio y por debajo hace todo el registro y ya usted quedó matriculado tanto en la DIAN como en la Cámara de Comercio. Pero haga de cuenta que eso está pasando ahorita y usted va a calcular esas sanciones. Yo le voy a explicar cómo se calculan, cómo se hacen, para que lo tenga presente, eche mano a ese video para desarrollar esta actividad de la unidad número 3. Dice, la DIAN realiza un programa de fiscalización a diferentes sectores económicos y encuentra que la miscelánea del señor emérito lleva 57 días de iniciada la actividad comercial. Entonces, ¿qué sanción aplica en este caso? Explique su respuesta. Obviamente, desarrolle el ejercicio. Luego viene la señora Burgundófara Cepeda, decide desarrollar un proyecto de emprendimiento que consiste en vender ropa a domicilio sin establecimiento comercial abierto al público. Igual, ella se inscribió en la Cámara de Comercio, pero nunca sacó el RUT. Entonces, ¿qué sanción le aplica? Filogenio Sicuamía está registrado en el RUT como asalariado y decide vender mercancía la cual genera más del 90% del total de sus ingresos. Él presenta declaración de renta sin actualizar su actividad económica en el RUT, razón por la cual la DIAN le genera un requerimiento para sancionarlo al comprobar que hace 57 días ejerce la actividad comercial. También hay que desarrollar ese ejercicio. Vuelvo y le digo, yo voy a hacer ejercicios de eso, los vamos a explicar acá. Vamos a tener unas plantillitas que nos van a servir para hacer ese cálculo y poder determinar cómo son las sanciones. Así viene el cuarto punto, quinto, sexto ya es explicar cuál es la finalidad del procedimiento tributario. Séptimo, aquellas personas que se encuentran obligadas
ya das a suministrar información tributaria, así como información y pruebas que no sean allegadas dentro del plazo establecido o cuyo contenido presente errores o no corresponda con lo solicitado, ¿en qué tipo de sanciones incurre? Complete la frase. De acuerdo al artículo 714 del Estatuto Tributario, la quedará en firme si dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado el requerimiento especial. Y por último, ¿qué entiende por vía gubernativa? ¿Listo? Ese es el taller de la unidad número 3, más el examen. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas que tengan acerca de esta unidad número 3? Está fácil ese taller. No es sino que echen mano del videito donde vamos a explicar cómo se desarrollan esos ejercicios y la saca adelante. ¿Todo bien? Sí, señor. Perfecto, Carlos. Sí, señor. Sonó como aburrido, hermano. Bueno, entonces... Profe, es que estoy un poquito agripado. Ah, no, hermano, fresco, no hay problema. Bueno, entonces ya hicimos este recorrido por la plataforma y todo funciona, todo abre, todo se le da play. Pero vuelvo y les digo, algo puede fallar de aquí a una semana, en 15 días, tranquilo, me cuentan, Alex, oh, esa vaina no funcionó, no sé qué, que okay, yo miro y a ver cómo lo resuelvo. Listo. Bueno, ya muchos de ustedes saben que yo tengo por costumbre aquellas personas que les va bien, que es que les vaya bien, que en las dos primeras notas de los dos primeros cortes, si la sumatoria de esos promedios ponderados le da 3 o más de 3, pues yo le digo, no, man, si ya pasó la materia, pues ¿por qué lo voy a poner a que haga un taller ahí de la unidad 3 más el examen que viene cargado con muchas preguntas, tanto de la unidad 1, 2 y 3? Pues le digo, hermano, mire, usted queda eximido. Si usted quiere, presente el taller y el examen de la unidad número 3. O si no, no haga nada, yo le pongo 4. Y listo, ¿sí? Y usted me dirá si acepta o no acepta. Es decisión suya. Yo en eso no intervengo. Muchos me escriben, profe, ayúdeme, es que yo no me fue mal en el examen, pero yo quiero que me exima. No, pues hermano, yo no hago eso porque es que es regalarle nota y pues yo no regalo nota. Entonces, no me hagan esas propuestas que sí son decentes. Pero es que es incómodo tener que decirle, no, mamá, pero yo les expliqué las reglas del juego. ¿Se acuerdan la primera sesión? Yo les dije que no hacía eso, no sé qué, entonces no me pongan esta situación. Es incómodo, ¿listo? Entonces, para que no lo vayan a hacer. Pero, ¿cómo se da usted cuenta de que quedó o no quedó eximido? Sucede que usted entra acá de Musop, hay dos plataformas, Brightspace, que es en donde están publicados los contenidos, en donde están las actividades, en donde usted interactúa más con esa plataforma, pero la otra, que es la de las notas, usted va a encontrar notas en Brightspace, pero a nosotros nos toca hacer doble trabajo, publicarlas en Brightspace y llevárnoslas para Academusoft. Esto que está viendo ahí en pantalla es Academusoft. Ahí en Academusoft hay dos, varios aspectos. El primero es que le indica cuáles son los cortes que tiene cada una de las materias, ¿ok? Entonces aquí aparece el primer corte, el segundo y el tercer corte. Los dos primeros cortes pesan el 33%, el último corte pesa un 34% de la nota. ¿Qué significa? Sucede que aquí hay una columna que se llama DEFPON, definitiva ponderada. ¿Cómo se calcula eso? Toma la nota que usted sacó en el corte 1 y lo multiplica por el 33%, ¿sí? Y luego el sistema toma la nota que usted sacó, la definitiva en el segundo corte, y la multiplica por el 33%. Si esa sumatoria acá le da 3 o más de 3, aquí está en 4.34 porque ya tenía el tercer corte, ¿sí? Pero mire, por ejemplo, esta parte. Este señor o señora, en el primer corte sacó 4.5. En el segundo sacó 4.25. Esas son buenas notas, ¿sí? Pero mire que el promedio ponderado de esas dos notas le dio 2.89. Con 2.89 yo no lo eximo ni en fundas, ¿sí?
¿Por qué? Porque el criterio es 3 o más de 3. Con esas dos notas no le alcanzó. Entonces, tiene que esforzarse mucho más. ¿Para qué? Para poder que esa nota definitiva ponderada le quede en 3 o más de 3. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se hace ahí es, se toma la nota definitiva, se multiplica por el porcentaje o por el peso de ese corte, y eso me da ese, no he dicho aquí, se lo explico mejor. Toma usted el 3,75 que sacó como definitiva en el primer corte, lo multiplica por el 33% y eso le da 1,24. Toma en el segundo corte, sacó 4,25, lo multiplica por el porcentaje de ese corte, que es el 33%, eso le da 1,40. Suma estos dos. 1,24 más 1,44 le da 2,64 y con eso yo no lo eximo. Pero, suponga que saca 5 en el primer corte, por el peso de ese corte le da 1,65. Y en el segundo saca 4,5 definitiva, por el peso de ese corte le da 1,48. La sumatoria de esto todo le da 3,13. Aquí yo lo eximo. Digo, no, man, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer taller, ni examen, ni nada. Y en contraprestación a eso yo le pongo 4. Muchos me dicen, uy, no, profe, 4 me baja el promedio, 4 que es que en la empresa, que la matrícula, la razón que tenga, eso me daña el promedio. Entonces, no, yo prefiero presentar el examen y el taller. Listo, no hay ningún problema, yo no me pongo bravo por eso. Usted simplemente asume. Eso sí, si saca menos de 4, no me dice, ay, profe, no, ahora sí acepto. No, de malo, ya no, la decisión ya la tomó. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profesor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Como el agua. Qué bien, Luis. Listo, estas son unas recomendaciones ahí de papá regañón que no las voy a leer ahí. Ah, bueno, importante, sí, como les digo, porfa, descarguen todos los contenidos, ¿sí? Mire, yo he visto casos feos en donde la persona me escribe el último día, porque como dejamos todo para última hora, profe, que es que tengo que hacer el taller y la plataforma no funciona. Yo digo, no, domingo, estoy yo por allá en el parque con mis hijos o sí, qué sé yo, pues que se ha acostado. Y no, que me va a poner este man a que le mande por WhatsApp todos los contenidos para que haga la tarea. No lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde hoy les digo, descarguen los contenidos. Algo puede pasar, no se arriesgue a eso. Bájelos y si quiere, cuando ya acabe la materia, lo sube a una nube, sea la nube de Microsoft, a la de Google, a cualquiera de esas, y se quita todo ese espacio que le está ocupando hoy en día en disco, lo quita, lo desocupa, lo manda a esa nube y allá lo va a tener disponible cuando quiera. La que me ha pasado con esto. Entonces, porfa, descarguen esos tipos de contenidos que les va a servir muchísimo para más adelante. ¿Listo? Igual, usted me dirá, bueno, ¿y los videos cómo? Bueno, digamos que uno puede descargar los videos, pero pues no es recomendable. Más bien sí, tenga en un documentico, en un notepad, en un blog de notas, la dirección del video y ese es el que guarda, ¿sí? De manera tal que el día que lo quieran, obviamente póngale el nombre porque no va a encontrar solo direcciones y usted va a decir, bueno, y se va a volver loco dándole clic a cada uno de ellos. No, colóquele el nombre del video más la dirección del video y lo tiene ahí en un notepad, de manera tal que el día que de pronto no pueda tener acceso a la plataforma, va a tener acceso a esos videos desde esa dirección, los va a poder consultar. ¿Listo? Tenga en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy. Las fechas se deben cumplir, porfa, no me van a salir con... Ay, es que yo soy consciente que a todos nos pueden pasar cosas, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, mire, es que escogimos una carrera que es mamona, y es mamona, y perdónenme la palabra, pero nos tenemos que ceñir a calendarios, a fechas, y si no cumplimos en esa fecha, ¿qué pasa? Pues que la DIAN nos sanciona. Entonces, si no empezamos a adquirir esa cultura desde la academia, pues vamos a llegar a la parte profesional y nos vamos a empezar a estrellar, y a estrellar de una manera bien fea, pagando, doliéndonos el bolsillo, y no se trata de eso. ¿Okay? Entonces, porfa, cumpla las fechas, cumpla con lo que está programado en el calendario académico y de esa manera no vamos a tener inconveniente. ¿Listo? Bueno, si por alguna razón no les contesto algún correo, me dicen antes de empezar clase, hey Alex, te mandé un correito. Ah, bueno, venga, lo miramos de una y lo resolvemos. ¿Listo? Y aquí hay más cosas ahí regañonas, ahí se las dejo publicadas para que usted vea el video y las pueda leer con tranquilidad.
Pero básicamente es eso, tener claro las fechas de entrega. Yo siempre les doy plazo hasta el último día. No le pongo, ay, que entrégueme este viernes tal cosa y el otro viernes tal otra. Las otras materias lo hacen. Yo también me voy a poner a hacerle lo mismo, pues los voy a saturar. Entonces, pero me ha pasado que, Alex es buena gente, entonces yo le mamo gallo y yo después le hago esa tarea y le digo que era que estaba enfermo. Pilas, porque esa parte a mí no me gusta, porque uno se da cuenta cuando le están tomando el pelo, ¿listo? Entonces, no vamos a dañar la amistad por eso. ¿Okay? Y para finalizar, yo siempre coloco esto acá, pero no sé si aplica para ustedes, pero tenga presente lo que son las fechas de inscripciones de las pruebas TIT y de las pruebas Saber Pro. Eso es un requisito de grado. Independiente, ahí no le están diciendo que usted tiene que presentarlas y obtener un puntaje fabuloso en donde usted salga con una tesis laureada. No, no le están pidiendo eso. Simplemente que lo presente. Ahora, no lo vaya a presentar ahí, contesto ahí a lo que caiga, no, porque pues, eso nos afecta como institución. Pero trate de hacerlo a conciencia, trate de hacerlo con la mayor disposición posible. Pero esto tiene unas fechas y tiene unos protocolos que se deben seguir. Porfa, si usted está próximo a graduarse, averigüe en la facultad cuáles son esas fechas, qué le toca hacer a usted, qué le toca hacer a la facultad, y de esta manera usted tiene todo completamente claro para poder abordar ese tipo de examen. ¿Listo? No se vaya a llevar una sorpresa maluca al final, porque es triste que le alarguen. Eso que ahora el ICFES está haciendo esto cada 6 meses. Antes era anual. Entonces, usted no cumplía con esto, le tocaba esperarse al año siguiente a graduarse, imagínese. Entonces, ¿para qué se va a arriesgar a eso? ¿Listo? Téngalo presente. Si tiene alguna inquietud, por favor, con la facultad, porque yo esto no sé absolutamente nada. Simplemente me dijeron, avísenle a los muchachos que si tienen algo, que están próximos a graduarse. Ok, yo hago aquí la tarea, pero desafortunadamente no conozco mucho este proceso. ¿Listo? No sé si antes de terminar tienen algo para compartir. ¡Ay, las parejas! Entonces, bueno, por ahora tengo 8 estudiantes. Todavía están abiertas las matrículas, o sea que posiblemente van a llegar más. Pero si ya hay de pronto alguna pareja que esté armada, que ya sepan cómo trabajar. Dime, Kelly. Yo tengo grupo con Jamie, Lorena. Ah, ok, perfecto. Entonces, espérame, Kelly. Entonces, a ustedes les toca el video número 1. ¿Listo? Listo, profe. Bien. ¿Alguna otra parejita? No sé, de pronto, Mauricio, si quieras trabajar con María Alejandra, que es nueva. Tú que tienes experiencia y conoces mucho del tema. Profe, sí, no tengo problema. ¿Cómo te parece, María? ¿Cómo? Profesor, no le... En eso llegó sí. Mi esposo y no... Ok, no, estaba diciéndole a Mauricio que si se quería hacer contigo. Mauricio es una persona que conoce muy bien la metodología, conoce la plataforma, es muy juicioso y tiene mucha experiencia, entonces creo que es un buen apoyo para ti en este Listo. Caso. Mauricio, ¿sí? ¿Qué? ¿Te parece? Mauricio, bueno, Hernán Mauricio Cubillos. Si quieren, aquí por chat se cruzan celulares y eso como para que quede organizado el tema. Entonces, María Alejandra Zambrano, ¿cierto? Sí. Entonces, el video que les corresponde es el número 2. Ajá. ¿Ok? Bien. Bueno, Nereida, ¿tú tienes pareja? No, profe. ¿No? ¿Te gustaría de pronto hacerte con Luis? No sé, Luis, ¿tú tienes pareja?
No, profesor, hasta ahora no. Vengan, aprovechemos ya, quíteme en ese profesor, en Alex, yo no tengo problema con eso, ¿listo? Vale, gracias, Alex. No, no tengo. Ok, ¿te gustaría trabajar con Nereida, Luis? Sí, sí, parece bien. Bueno, qué bien, chévere. Entonces, Luis Morán. Con Nereida. Entonces, les corresponde el video número 3 para el taller número 1, ¿listo? Vale. Listo, qué bien. Gracias, Alex. No, gracias, no, no, ustedes. Pilar, ¿cómo vas? Ah, sí, muy chévere que por aquí se vayan con a través del chat, que se vayan mandando los celulares o el correo electrónico, ¿listo? Es bien importante para que empiecen a tener contacto. Pilar, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto, muy bien. ¿No tienes pareja? No, señor, no tengo. ¿No? ¿Te gustaría de pronto con Carlos? Sí, por mí no hay problema. Ah. Bueno, Carlos, ¿tú tienes pareja? Por mí tampoco hay problema, profe. Ah, no, qué bien. Por mí no hay problema. Qué bien, qué bien. Listo, chévere. Entonces, Carlos con Pilar. Ay. Sí, María del Pilar Rojas, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, Carlos y Pilar, les corresponde el video número 4. ¿Listo? Listo, señor. Bien, muchas gracias. Y me falta... Ah, bueno, ahí ya están cruzándose en números de teléfono. Kelly. Hola. Bueno, Kelly por este momento pues va... Venga, porque la tengo sola. Ah, no, Kelly ya está con Jamie. Ah, es que estás conectada dos veces. Ya entiendo. Ok, listo. Entonces, simplemente para corroborar y que nos quede aquí en el video, video número 1 lo va a trabajar Kelly con Jamie. Video número 2 lo va a trabajar Mauricio con María Alejandra. Video número 3 lo va a trabajar Luis Gerardo con Nereida. Y video número 4 lo va a trabajar Carlos Jonathan con María del Pilar. ¿Listos? ¿Alguna inquietud o algún error que haya cometido? Listo, bien. Entonces, si no hay más, dejamos aquí la sesión. Les agradezco mucho la asistencia. La verdad que es grato que desde la primera sesión tener una participación nutrida. Eso augura mucho. Y la invitación es para que nos veamos en la próxima sesión y de aquí en adelante todos los lunes de 6:30 a 8. Y voy a compartirles entonces, como les digo, el horario para la sesión de tutorías los jueves de 6 a 8. ¿Listo? Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Alex. Feliz noche. A ti, Luis. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, María. Que estés bien. Feliz noche, profe. Gracias, Hernán. Que estés muy bien. Chao, profe. Gracias. Feliz. Chao, Kelly. Que estés muy bien. Cuídense mucho. Gracias, profe. Ok, lo mismo para ti, Jamie.